Drive es una película del 2011 dirigida por Nicholas Winding, protagonizada por Ryan Gosling, Carey Mulligan y Bryan Cranston. El film se ha vuelto prácticamente una película de culto, debido a su simbología, el carácter hermético del protagonista, su impecable dirección, una trama discreta pero compacta y, por si fuera poco, su singular música. En este video analizaré la película en tres partes. En primer lugar, detallaré qué significan los nombres y la simbología de la película. En segundo lugar, definiré datos importantes a través de la siguiente pregunta: ¿qué es un héroe? Por último, me explayaré en mi interpretación del final. ¿Es posible el heroísmo en la actualidad? Bienvenidos a una nueva edición de Dime Más Cine con el análisis de Drive. Empecemos. La película narra la historia de un conductor sin nombre al que todos denominan Driver, personificado por Ryan Gosling. Vive en Los Ángeles y lleva una doble vida. En el día es un doble de riesgo, por las noches es el conductor de diversos atracos perpetrados en la ciudad. Un día conoce a Irene y su hijo Benicio, sus vecinos, mientras va entablando una relación cercana con ellos y además a enamorarse de Irene. Mientras tanto, el mismo Driver realiza pruebas como piloto profesional para Shannon, su empleador en una mecánica. Allí, conoce a los mafiosos Nino y Bernie. Todo se complica luego de que el esposo de Irene, Standard, sale de la cárcel. Unos mafiosos quieren que Standard robe una joyería por ellos si es que no quiere que le hagan daño a su familia. Para proteger a Irene y Benicio, Driver acepta ser su conductor. Sin embargo, él mismo se ve envuelto en un entramado criminal del cual le costará salir. Quisiera empezar con el análisis de la simbología de la película. Un punto que varios han notado es el estampado del escorpión en la camiseta del protagonista. Driver no solo lo tiene puesto cada vez que trabaja en algún atraco, sino que tiene una indumentaria particular, unos guantes que le otorgan profesionalidad al manejar, un reloj que le permite controlar el tiempo de su trabajo y un mondadientes que le confiere un aire inofensivo y temerario a la vez. Sobre el escorpión, es claro su propósito cuando mencionan en la película la fábula sobre este animal y la rana. En síntesis, el escorpión quiere cruzar el río con la rana, pero este pica a la rana y ambos se ahogan sin lograr su cometido. La fábula destaca que el escorpión no lo hizo adrede, sino que está en su naturaleza, es decir, no puede cambiar. Por lo tanto, Driver es como ese escorpión, en el fondo es un criminal que hace su trabajo y que por gajes del oficio siempre hará daño a los que se encuentran a su alrededor. Es una parte intrínseca de su naturaleza. Otro punto que casi nadie ha notado es el uso de los nombres en la película. Usualmente, cuando un personaje posee un nombre genérico y no particular, como sucede en la película, la intención es hacer notar que el nombre es característico del personaje. Así, Driver es un conductor, como su mismo nombre lo señala, no está singularizado con un seudónimo como Chuck o Martin, sino con un apodo que a su vez es su oficio principal. Driver es un conductor de robos y un doble de riesgo, su única finalidad es hacer bien su trabajo. Por ese motivo, si revisamos los nombres de los demás personajes, encontramos detalles interesantes. Irene significa paz y tranquilidad en griego, Benicio es el caballero, ambos nombres con características propias de los personajes en la película. Shannon significa el pequeño pero sabio, al ser el maestro y una figura paterna para Driver, no es gratuito el nombre, una figura insignificante para los demás, pero importante y preciada para Driver. Asimismo, el padre de Benicio, Standard Gabriel, no puede ser solamente un nombre que pasa desapercibido. Este personaje es el clásico criminal estándar y de poco pelo que usualmente es usado por los demás, como específicamente sucede en el largometraje. Como adelanté, no es gratuito la falta de nombre del protagonista, así como la selección de nombres de los que interactúan con él. Ahora quisiera detenerme en lo que he nombrado como la búsqueda del héroe. Para poder entender la película quisiera dejar claro algunos puntos. Primero, Driver es un criminal, aunque él no lo crea así. En la genial escena inicial del film, se nos presenta una persona calculadora, profesional y que realiza magistralmente su labor como delincuente. No roba, asalta o hiere a los demás directamente, pero el hecho de ser el conductor de asaltantes lo convierte en una pieza fundamental de la criminalidad citadina. Hasta ese momento, Driver solo tiene como propósito trabajar, ya sea de forma legal, como doble de riesgo o como conductor de la delincuencia.
Ello cambia cuando conoce a Irene. Driver se encariña y se enamora de ella. A partir de allí, cambian sus intenciones. Está más al tanto de la felicidad de Irene y Benicio que de la suya. A partir de ese momento, decide que ya no debe ser un criminal, sino algo más, un héroe. He allí el dilema del largometraje. Como ya señalé, Driver sí es un delincuente, aunque él mismo no se vea de esa forma. En la escena del restaurante, cuando un individuo se le acerca y recuerda que estuvieron en un atraco juntos, Driver reacciona violentamente. Él mismo rechaza ser denominado como tal. De igual manera, en la escena con Benicio, cuando Driver le pregunta si existe un tiburón bueno, aquel le responde que no. Obviamente, los tiburones, así como los escorpiones, son vistos como versiones oscuras y tildadas de malvadas. Solo cuando es feliz con Irene y Benicio, es cuando Driver es inofensivo, como se nos presenta en la escena en la cual Irene y su hijo juegan con las pinzas de un escorpión disecado. Por lo tanto, solo un escorpión puede ser inofensivo cuando ya está muerto. Por ese motivo, Driver dejará de ser dañino cuando deje su vida delincuencial detrás. Driver trata, a través de la película, de ser un criminal bondadoso, de hacer lo bueno, pero utilizando las estrategias de los bandidos y mafiosos. Por ejemplo, quiere saldar cuentas con los criminales que golpearon a Standard a través de un robo, es decir, usa la salida de los delincuentes. Por eso sostengo que Driver se encuentra en una dicotomía entre ser un héroe o un villano. Él mismo no sabe cómo hacerlo y solamente actúa a través de lo que conoce, las artimañas de los criminales. Sin embargo, en su cabeza piensa que es un héroe o está en camino a hacerlo. En toda la película vemos que no sabe cómo debe ser un héroe, si dedicarse a las carreras profesionalmente, si ayudar a Standard con el robo, si devolver el dinero de la mafia, si eliminar a los criminales que lo acechan, etc. Driver no sabe ni tiene la mínima idea de lo que significa ser un héroe. Debe salvar a la mujer amada, debe inmolarse por ella. El único ejemplo es el de Shannon, pero hasta él mismo ha sido dañado por la vida criminal de la ciudad. A lo largo de la película, Driver se enfrenta a la mafia utilizando sus mismas estrategias, porque es lo único que le queda por hacer. Averigua, a través de la coerción, quiénes lo han traicionado. Asesina sin mucho problema a los matones que lo buscan. Se deshace de Nino y Bernie, al igual que ellos lo hubieran hecho con él. Se esclarece este punto cuando cree que actuar de forma heroica es colocarse una máscara para matar a Nino. Esta máscara tiene una fuerte carga simbólica. En las primeras escenas del film vemos que Driver se la coloca para hacerse pasar por el protagonista, por el verdadero héroe del largometraje, lo cual él está buscando, ser el héroe de su propia película. Por ello, cual superhéroe, Driver toma la justicia por sus propias manos para que él y sus seres queridos vivan en paz. Por lo tanto, la explicación del final va por ese lado. ¿Por qué Driver no sabe qué es ser un héroe? La respuesta es que no existe tal cosa en el mundo real. Lo que sí existe y pulula por doquier son personas como Nino y Bernie, por ejemplo. Criminales que constantemente hacen daño a los demás. La historia de cómo Shannon quedó cojo es un ejemplo de cómo la maldad de los mafiosos puede truncar la vida de una persona inocente como él. Por ese motivo, Driver actúa como criminal. En primer lugar, porque él es uno y ha actuado por varios años con ese código. Y en segundo lugar, porque no existe un modelo a seguir. Driver cree que actúa como un héroe en la escena del ascensor al besar a Irene y deshacerse del matón. Lo mismo sucede en las escenas finales con Nino y con Bernie. Él ha estado, a lo largo de la película, buscando ser un héroe. Por ello, la elección del soundtrack A Real Hero, que suena al final, es crucial y enmarca correctamente ese momento. Un punto más a tomar en cuenta es que, en los minutos finales, vemos a Driver con su indumentaria ensangrentada, cual escorpión que ha deshecho a sus víctimas. No cambia porque no puede deshacerse de esa coraza. Otra escena clave para entender este punto es en el ascensor. Driver e Irene están en peligro por un matón. Antes de deshacerse de él, como lo haría un escorpión, besa apasionadamente a Irene. Aquí se nos presenta la ambivalencia del personaje. No sabe que revelar su identidad como un criminal le hará perder a su amada. Sin embargo, debe actuar como tal para defenderla. Es, al fin y al cabo, un depredador, un animal que pica y hiere a los demás, un asesino que está dispuesto a todo para defender a quienes más ama. Por ello,
En esa escena vemos que Irene sale del ascensor, están separados, ella lo ve como lo que es. Antes de entablar algún diálogo, se cierra la puerta. Ahora Irene ya sabe su verdadera naturaleza y por ello piensa que la ha perdido. Al final, Driver ha derrotado a Bernie y ha dejado de lado todo el dinero por salvaguardar la tranquilidad de su amada. Es decir, todo ese sacrificio ha sido por el bien de Irene, aunque ella nunca lo sepa. La eliminación de los mafiosos, según la visión de Driver, es lo que un héroe debe hacer. Un héroe debe importarle poco el dinero y por eso lo deja en el estacionamiento. Por lo tanto, todas las acciones del protagonista, desde la mitad de la película hacia adelante, solo han sido producto de la búsqueda de esa heroicidad que él mismo desconoce. Bueno, esa fue mi interpretación y análisis de Driver. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustó la película? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Déjenlo en la bandeja de comentarios. Quisiera agradecer a Renato Collazos, que insistentemente me pidió que viera esta película para que pudiera hacer el análisis respectivo. Gracias, Renato. Aquí les dejo un par de recomendaciones para que puedan seguir disfrutando de nuestro contenido. Y no se olviden que en Dime Más les decimos más que los demás.